¿Cuántos kilos pensás que aguanta un tarugo universal? Bueno, quédate y averígualo. Bueno, tengo un pequeño problema. Tengo que poner un cuadro, colgarlo en la pared. No sé qué tarugo voy a usar. Tengo que poner también una repisa, un poquito pesada, y no sé también qué medida de tarugo puedo llegar a usar. Y si tengo que poner un televisor colgado en la pared con un soporte, ¿cuál es la medida que tengo que colocar? Bueno, todas estas son preguntas que nos hicimos alguna vez o permanentemente las estamos reevaluando a la hora de montar algo sobre una pared en nuestra casa. Este video está dedicado justamente a eso porque ustedes lo pidieron. Y vamos a ver cuánto peso soporta un tarugo. Van a poder ver una tablita que yo ahora les voy a mostrar justamente, con las diferentes medidas de tarugo, las diferentes paredes donde se pueden colocar y también cuánta carga puede resistir en kilos cada uno de esos tarugos. Pero también hay algo importante que a veces no se toma en cuenta, que es el tema de los tornillos. ¿Qué tipo de tornillo se coloca en cada uno? ¿Será de la misma medida que el tarugo o será distinta? Bueno, esos son aspectos que vamos a tener que contemplar a la hora de colocar un tarugo, o creo que le dicen taquete también en otros países. Bueno, después nos pueden decir en los comentarios cómo le llaman a los tarugos. Nosotros en Argentina le decimos tarugo, pero bueno, en cada uno de esos países puede llegar a variar, así que lo pueden poner en los comentarios. La tabla que les voy a mostrar a continuación con los valores de las cargas que pueden resistir, yo lo saqué de la página de la marca Fisher, que es una marca que tiene muy buenos tarugos de muy buena calidad. Esos valores, es decir, por ejemplo, para un tarugo de 8 milímetros, a lo mejor la carga que pueda resistir en la marca Fisher puede variar con respecto a uno de otra marca. No va a variar demasiado, pero no va a ser a lo mejor exactamente el mismo estudio de resistencia. A eso es lo que le quiero justamente apuntar. Y también otro detalle, estamos hablando de tarugos de tipo universal. Hay una gran variedad de tarugos en el mercado, sobre todo para todo lo que es construcción, para construcciones especiales en concreto, hay de diferentes materiales. Y bueno, más adelante vamos a ampliar en otros videos, si no se va a hacer un video demasiado largo y no es la idea. La idea es, por lo menos dentro de las medidas estándar, para usos básicos, dentro de las tres medidas, 6 milímetros, 8 milímetros y 10 milímetros, ver cuánta carga pueden resistir. Algo muy importante, las paredes tienen que estar en excelente estado, sea del material que sea. Bien, y tener en cuenta que para, por ejemplo, un tarugo de un diámetro de 6 milímetros lleva un tornillo de 5. Para un tarugo de 8, un tornillo de 6. Y para un tarugo de 10 milímetros, un tornillo de 8 milímetros. A tener en cuenta esos diámetros. Los valores para ladrillo macizo son los siguientes: el de 6 aguanta 20 kilos, el de 8 30 kilos y el de 10 50 kilos. En ladrillo hueco, el de 6 milímetros aguanta 20 kilos, el de 8 20 y el de 10 20. En las placas de yeso, atención, las de 12,5 milímetros, el tarugo de 6 milímetros soporta 10 kilos, el de 8 10 y el de 10 también 10 kilos. Y vamos al hormigón. El de 6 milímetros soporta 40 kilos, el de 8 60 kilos y el de 10 100 kilos. No es lo mismo colocar un cuadro, un televisor, una estantería o un microondas. Los pesos a tener en cuenta son diferentes, así que hay que adecuar justamente tarugo y tornillo de acuerdo a cada cosa que vamos a colgar en la pared. Y recordamos, ante una misma medida de tarugo, según la pared donde se coloque, va a cambiar el valor de resistencia en kilos. A tener en cuenta ese detalle. Bueno, ya averiguamos cuánto es el peso que puede soportar cada una de estas medidas de tarugos diferentes, de acuerdo justamente a cada pared donde se coloca. Y lo que vamos a hacer es una captura de pantalla de esas tablitas para tenerlas siempre a mano. Si te sirvió la información, bueno, te animo a compartirlo, darle un like al video, suscríbete si aún no te suscribiste al canal, te dejo incluso las,
las redes también que tenemos en la parte de la descripción del video y ahí pueden ingresar también y ver la actividad que tenemos en Facebook y en Instagram. Si quedó alguna duda, bueno, lo ponen en los comentarios y siempre estén atentos porque así como hubo un regalo vez pasada, va a haber otro regalo muy interesante cerca de fin de año y vamos a ir tirando algunas pistas justamente en los próximos videos. Así que los animo a seguir estando acá en Técnica X. Desde ya, muchísimas gracias a todos y nos vemos seguramente en el próximo video.